I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. ¿Qué tal, niños y niñas? Hoy nos encontramos en Alemotos, vamos a hablar de una moto que sería para todos los amantes del estilo vintage, café racer y más, amigos. Así que no se despeguen, no se desconecten y empezamos, amigos. A ver, niños y niñas, esta es una motocicleta nueva, año 2024, amigos. Es una IGM 250 café racer, amigos. A ver, vamos a hablar del motor. Empecemos con el motor esta vez. A ver, el motor es un 249 centímetros cúbicos reales, amigos, 4 válvulas, un árbol de levas. Este viene con el estabilizador ya en el motor incluido, amigos. Eso nos ayuda a evitar las vibraciones. Este motor está alimentado por un cargador PZ30, amigos. Aquí también podemos observar el tubo de escape. Es de acero inoxidable y ya viene con su cinta térmica. Un puntazo para esta moto, un ahorro más. El tubo de escape, un modelo diferente a todos, ¿ya? Miren, este viene con su marca. Viene con su marca ya esta motocicleta. A ver, vamos a ver. Llanta delantera. Contamos con un disco de 320. Una pinza axial de 2 pistones. Entonces, una llanta 110, 80 rin 17, amigos, de llanta. Suspensión, barras invertidas, doradas, que le da ese plus de ese estilo a la motocicleta. Parte posterior, contamos con un disco pequeño. Este está con una pinza de un solo pistón, amigos. La llanta es de medida, vamos a ver la medida, 130, 80 rin 17, es la medida de la llanta. Posapiés normales, con caucho, al igual que el del piloto. Esto nos ayuda a disminuir las vibraciones que vamos a sentir en los pies. Aquí en el motor vemos que tiene, se puede ver el medidor de aceite. A ver, otro plus de la motocicleta es que su cadena viene, es de O-rings, amigos, que nos ayuda esto a mayor durabilidad, pero también sí tenemos que saberla cuidar y siempre darle sus buenos mantenimientos cada 500 kilómetros como recomendación. Igual, esta caja es de 6 marchas, amigos. Tenemos la llave de combustible. También viene, esta motocicleta cuenta con doble claxon, amigos. A ver, en cuestión de iluminación de esta motocicleta, es 100% LED. Vamos a empezar. Esta motocicleta cuenta con un testeo hermoso. Vamos a verlo ahí. Es un testeo de luces hermoso, amigos. Faro delantero completamente LED, al igual que las direccionales. Otro punto de esta es que cuenta ya con luces de parqueo. Ya de fábrica con sus luces de parqueo, al igual que el stop, completamente LED. Esta parte de la cola es de aluminio, amigos, en el portaplacas. Ahí tenemos LED. Tanque de combustible de esta motocicleta, un aproximado entre 14 y 16 litros, amigos. Rendimiento aproximado de 280 kilómetros. Vamos a ver con las maniguetas. En izquierda contamos con el claxon, las direccionales, luz altas y bajas para hacer el guiño. De paso vamos a escuchar el claxon como suena. Vamos a escucharlo ahí. Es el claxon, suena súper fuerte. En la parte derecha encontramos el botón de parqueo para las luces, prenderles y apagar las luces, y el botón de arranque, amigos. A ver, aquí en el tablero que encontramos, vamos a apagar esto. Contamos, tenemos el indicador del neutro, el del combustible, indicadores. También vamos a verle en el aquí vemos de las luces direccionales, al igual que de ese otro lado, y de las altas tenemos en la parte superior. En la parte de dentro que contamos,
Aparte de aquí, contamos con el cuenta kilómetros, tenemos aquí el trip, la batería, lo que sería el combustible y el tercero de las revoluciones, amigos. Algo que tiene esta motocicleta, a diferencia de las otras, que esta cuenta con Bluetooth. Como podemos ver aquí, tenemos el icono. En la parte de aquí donde sale el trip, nos sale el número de la persona que nos está llamando. Tiene un indicador de llamados, amigos. Ahora, esta motocicleta no cuenta con botón de corte de corriente. Esta es directa. Das contacto, el switch y directamente. Y de paso aprovechemos y escuchemos su hermoso sonido. Sonido ronco, y le apagamos esto. Ya, sonido de motocicleta es ronco, como una 250. Velocidad aproximada de esta motocicleta, con todo viento a favor, bien carburado todo, aproximadamente 130 a 140 kilómetros por hora, amigos. Así que queda a su gusto, amigos. Dejen en los comentarios si les gusta este diseño, si se la compraría, no se la comprarían. El valor de esta motocicleta cuenta con un valor aproximado de $2,600, amigos, a la fecha de se está grabando este video. Pueden ver aquí también tenemos un protector de aquí, ya que les saben decir. Lo repito, amigos. También los espejos son al estilo Cafe Racer. A ver, comodidad de la motocicleta. Y lo que es el manillar es ancho. Es un poco ancho el manillar. El asiento es duro. Unos 50 kilómetros de tendría que estar descansando, con lo poco que la he probado. Lo que es, viene con un solo seat para darle ese estilo, esa esencia a lo Cafe Racer, a lo clásico, a lo vintage. Pero también lo podemos sacar, amigos. Sacar y puedes llevar ahí a tu novia, tu amigo, tu amiga, cosas así. Y bueno, amigos, eso es todo por este video. Déjenme decirle que es una de las motocicletas clásicas de IGM. Así que ya saben, denle like, suscríbanse. Recuerden que esta motocicleta pueden encontrar aquí en Ale Motos, amigos. En las ubicados en la ciudad de Ambato, Quito, Latacunga y Puyo, amigos. Y eso es todo. Hasta la próxima. Buenas rutas.